Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en una emisión más de Aprendiendo de Todos. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Y hoy tengo un invitado de lujo. Está conmigo Samuel González, que es el fundador y director general de Fundación E. Me da mucho gusto tenerte aquí, Samuel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Miguel. Gracias a ti por la invitación. Es un gusto para mí estar contigo. Samuel, platícanos en primer lugar qué hacen en Fundación E, qué es a lo que se dedican, el modelo de negocio. Platícanos un poquito de esto. Entiendo que tú tienes más de 20 años de experiencia en este mundo del emprendimiento y bueno, nos gustaría primero conocer a Fundación E. Sí, claro. Mira, te cuento muy brevemente de la historia porque tiene que ver con lo que hacemos justamente. Nosotros nacimos en el 99 como organización en el marco de una campaña que se llamó YES. Está en inglés, obviamente. YES significa Youth Entrepreneurship and Sustainability. Jóvenes emprendedores por la sustentabilidad, eso es, digamos, es la traducción. Y fue una campaña que nació en lo que se estuvo gestando, te diría, a mediados de los 90s y finales de los 90s. Lo que hoy son los Objetivos del Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, que en esa época se llamaban los Objetivos del Milenio, que han ido evolucionando y que, bueno, ahora con estos nuevos objetivos estamos construyendo la agenda hasta el 2030. Y esta campaña nace justamente para darle cabida específicamente al tema de generación de empleo. Y esto nace allá desde la ONU y planeadamente se estructura que sea una campaña de 10 años, de una década. Entonces, pues al estar participando activamente en la gestación, dijimos, no, yo no quiero que pase una década y se acabe y el esfuerzo de pronto se nos va. Entonces, la fundación nace en una primera instancia para darle cabida a esta campaña, que fue un proceso sobre todo de investigación, desarrollo, más entrega de estos de documentos de resultados justo de la investigación y desarrollo a los diferentes gobiernos miembros de la ONU en materia de generación de empleo específicamente. Y bueno, desde ahí han sido muy diversas las actividades que tenemos como organización, pero al día de hoy son tres muy concretas y muy específicas. Uno es la parte de formación, la parte que compartiría formativa en cultura emprendedora. Que a veces me gusta definir, es el paso cero o menos uno. Es cuando alguien ni siquiera ve como posibilidad de vida el generar un negocio propio o todavía no sabe por dónde empezar o qué quisiera hacer. Entonces, justamente lo que estamos muy centrados en es en sembrar en las personas este tema y ponerlo como un chip, te diría, ¿no? Uh-huh. Una segunda actividad es hacemos vinculación a la inversión. Aquí me gustaría compartirte, nosotros no contamos con fondos, somos una ONG, pero sí hacemos los procesos de vinculación. O sea, sí, continuamente recibimos propuestas de, sobre todo de fondos o de inversionistas ángel, que les interese, están buscando un proyecto en específico, un perfil en particular, un sector, y entonces nosotros llevamos a cabo estos procesos de vinculación. Y la tercera actividad, que va muy de la mano, es la vinculación a mercados. En otras palabras, pues conseguir los primeros clientes, si lo hablamos en términos un poco más aterrizados, ¿no? Somos mucho de la idea, y soy mucho de la idea, que de nada nos sirve que preparemos mucho a una persona. Si hiciéramos, por ejemplo, una analogía con un clavadista, ¿no? Lo preparamos, lo entrenamos, lo ponemos en la plataforma para lanzarse un clavado a la piscina, eso es darle la inversión, pero luego la piscina no tiene agua.
¿no? Entonces, o sea, si no hay el mercado, si no hay los clientes que le puedan comprar, pues básicamente no tiene ningún sentido ni la formación ni la inversión. Entonces, de hecho, a veces partimos al revés, en detectar dónde están los mercados y entonces hacer un desarrollo de talento. Pero esas son nuestras tres actividades como organización, y de ahí desprendemos un sinfín de prácticas donde articulamos a veces solo uno de estos tres componentes, o dos, o los tres componentes, según sea el caso. Muy bien. Oye, me parece súper interesante, y es en serio, lo que menciona sobre todo de los mercados. ¿Por qué? Porque justo estaba haciendo una serie de videos, estoy en una serie de videos sobre el libro Nail It and Scale It, que es Acierta y Escálalo. Y él habla de que los emprendedores primero deben de detectar dónde hay una necesidad monetizable, le llaman ellos, un dolor monetizable, y después proceder a todo el marketing, al proceso, a desarrollar un prototipo. Creo que eso es muy básico. ¿Tú qué nos podrías dar de ejemplos, experiencias, de cómo sí encontrar cuando es un dolor y comprobar sobre todo, ¿no?, que se puede monetizar, que puedes recibir ingresos? ¿Cómo hacerle, Samuel? Claro. Fíjate que sí, justo mencionas algo súper importante. Digamos, entre más problemas hay para un emprendedor, son más oportunidades, o para una emprendedora, ¿no? Porque es cómo le damos la vuelta a una situación de manera tal que nos permita justo en hacerlo en un modelo monetizable. Te voy a poner ahí un ejemplo que tuvimos hace un par de años, relativamente reciente. Probablemente recuerdes y recordará tu audiencia la situación que vivimos ante el conflicto de Ayotzinapa, que fue algo muy sonado por la situación que ocurrió. Entonces nosotros como organización, como fundación, lo que hicimos fue hacer una intervención en esa región, en las regiones de la montaña de Guerrero, no nada más abarcando ese municipio, abarcamos otros dos o tres de los que están colindante, porque la economía justo se vio sumamente afectada. Entonces lo que hicimos fue evaluar cuáles eran las actividades económicas y detectar sobre todo dónde había una propuesta de valor única. Y pues la realidad es que nos encontramos, sobre todo con el sector de artesanía, unas cosas maravillosas que hace, que produce la comunidad allá, pero que justamente no saben dónde venderlo, no saben valorarlo, no saben distribuirlo. Lo que saben es hacerlo, ¿no? Es incluso milenario los procesos que hacen. Entonces lo que ejecutamos fue un proyecto de reinversión a través de convertirlo primero en que ellos visualizaran que son más que artesanía, es una industria creativa, es una industria de experiencia, es una industria que puede apoyar y aportar concretamente a su desarrollo económico, encontrando los mercados, pero como no conocen más que están ahí. Entonces, fase uno, justamente vino una parte de formación en modelos de negocio, en ver que es más que artesanía, hacen creatividad, hacen productos únicos, creativos. Los cobijamos en una parte, te diría, como mercadológica, más de sector lujo. Y después hicimos un mini fondito de inversión, que ese sí fue propio porque fue a manera de experimento, para empezar nosotros a comprar alguna de las piezas que iban produciendo, las que terminaban en tiempo y demás. En lugar de darles la inversión o darles dinero prestado, en realidad lo que hicimos fue comprarles directamente los productos. Y posteriormente, dado que trabajamos también con otra comunidad muy grande, y con esa tenemos años al día de hoy muy activa, con la comunidad de wedding planners y organizadores de bodas y eventos, se los ofertamos como un producto de salida, de regalo para las bodas que vienen y que hacen sobre todo los extranjeros. Entonces, que además cobijado en esta, pues quizás muchísima información que hubo tan negativa con respecto a la situación y que no era para menos, pues mucha gente se subió al barco y dijo, pues sí, porque le decíamos, ¿no? Oye, pues si compras esta artesanía, estás apoyando a una familia de esta comunidad en específico, que en este momento está muy afectada. Entonces, de esa manera le dimos justamente un circuito completo en formación, en inversión y en acceso a mercados. Ok, fíjate, pero aparte le cambiaste también el enfoque a quien iba dirigido. O sea, le subieron a un target, pues nivel socioeconómico tal vez A, B, ¿no? Sí, correcto. Para que, fíjate, cuando llegábamos con las personas ahí a las montañas, nos decían,
un trabajo que, por ejemplo, les llevaba 2-3 años de elaboración nada más, porque la madera tiene un proceso de fabricación muy particular para que mantenga sus aromas, lo pintan con, tienen unos diseños espectaculares, todo a mano, con las hojas de la punta del maguey. Es un proceso de verdad impresionante. Y cuando les decía, ¿cuánto vale, vamos a suponer, un servilletero? Me decían, pues 100 pesos. Yo no, o sea, no puede ser que esto valga 100 pesos si te tardaste 3 años en poderme tener este servilletero listo, ¿no? Claro. Así es que fue lo que me gasté en la tinta y en la madera, ¿no? Y le estoy ganando 20 pesos, por decir algo. Entonces fue justamente decirles, ¿no? Entrar a precio justo, a que valoraran su trabajo. Y bueno, complejo porque es una zona de difícil acceso, y fue algo que solo pudimos operar un año, pero estamos ahorita justo viendo cómo lo retomamos. Pues creo que con este ejemplo queda más que claro cómo se puede cambiar, renovar, reorientar un negocio, y sobre todo cuando hay un buen producto, porque creo que varios libros de negocio indican que pues no es necesario tener un excelente producto. Muchos productos muy buenos se van a veces al fracaso porque pues no hay mercado, o lo estás orientando hacia otro tal vez target, en fin. Quisiera que me compartieras, Samuel, de tu experiencia, aprendiendo de ti, sabiendo que tú has vivido en este mundo del emprendimiento ya desde hace algunos años. Yo veo, clasifiquemos dos tipos de personas. Aquellas que no tienen ni idea de lo que quieren hacer, si emprender o no. A ellos, ¿qué consejos les das como para empezar en este mundo del emprendimiento? Pero también a los otros que ya están en este mundo, que se están enfrentando a la pandemia y que también vemos retos y oportunidades. ¿Tú qué les dirías a estos dos de tus consejos muy particulares? Sí, por supuesto. Fíjate que es valiosísimo lo que me preguntas y planteas, porque justamente son dos perfiles diferentes y no podemos expresarles y darles como las mismas herramientas. Yo creo que para quien todavía no sabe si se va a lanzar o no, yo me identifico mucho con una frase que digo que emprender es lanzarse al vacío y construir un avión en el proceso. Eso es la vida de un emprendedor, correr riesgos, ir a lo desconocido. Entonces, implica vivir en la incertidumbre, y es lo que hemos visto, que muchas personas por eso no se animan. Creo que si algo nos ha dejado esta pandemia, entre muchas cosas, es entender que no pasa nada. Podemos vivir en la incertidumbre y salimos adelante al final del día. Pero sí que deben estar 100% convencidos y convencidas que es algo que quieren hacer y que lo quieren hacer por estilo de vida. Es decir, establecer un verdadero compromiso con su emprendimiento, porque históricamente hemos visto que hay muchos que dicen, bueno, pues me lanzo en lo que encuentro un trabajo, o para ver cómo me va. ¿No? Y realmente no ponen el 100% de su compromiso, de su preparación, de sus contactos, de su tiempo. Entonces, creo que primero vale la pena que hagan un ejercicio si es realmente algo a lo que se quieren dedicar, independientemente de cuál sea el giro de negocio que quieran hacer, simplemente si quieren ir por el camino de emprender. Y en muchos escenarios son personas que tienen hoy un trabajo y que les gustaría emprender. Entonces ahí también siempre les digo, pueden empezar a generar actividades económicas paralelas, o sea, emprendimientos básicos, y siempre digo, nunca dejen el trabajo hasta que no el emprendimiento les genera por lo menos el doble de lo que está generando el sueldo. Fíjate, el indicador es muy claro, ¿no? Apenas entrevisté a un emprendedor, eso yo también veo, y él es argentino, tal vez nos esté viendo, pero justo renunció a su empleo bien remunerado en Estados Unidos, y yo le decía, ¿ya tienes ingresos? Y me dijo, no, todavía no compruebo. Dije, bueno, con respecto, la verdad es que en la excepción rompe la regla, no sé cómo se dice el dicho, pero sí puede ser exitoso. Pero cuando me dijo eso, dije, es que justo el mundo del emprendimiento es muy difícil. Si te arriesgas de esa forma, claro que se puede, pero es recomendable siempre comprobar tu hipótesis antes, ¿no? Totalmente, totalmente. Es verificar que hay una viabilidad justamente a través de la hipótesis, y si no, pues pivotear, según sea el caso. Pero sobre todo, si es alguien que tiene un trabajo y no tiene como todavía realistamente la certidumbre que el proyecto está ya teniendo ingresos y todo, al menos mi punto de vista es, no dejen el trabajo hasta que ese emprendimiento les dé por lo menos el doble de lo que están generando en su trabajo. Y eso ya
tiene una mayor solidez. Sí demanda el doble de tiempo, obviamente, porque es el tiempo del trabajo más el tiempo del emprendimiento, pero creo que en ocasiones vale muchísimo la pena. Claro. Y luego tenemos dentro de estos mismos perfiles, pues los que emprenden ya por necesidad, ya por urgencia, porque o perdieron el empleo o no encuentran un trabajo, en fin, y entonces justamente entramos como quizás en un contexto de escasez, es decir, de escasez me refiero a desesperación, porque las cosas sucedieran rápido, y pues un emprendimiento cualquiera que este sea lleva su tiempo, lleva el estar, nuevamente es mucha disciplina. Creo que históricamente la gran mayoría de los programas de formación nos centran mucho en darnos conocimientos, en darnos quizás la parte técnica, de que es importante desde luego, la parte de un modelo de negocio, pero me parece igual o a veces más valioso las competencias que requiere una persona para ejecutar ese modelo. Y entre ellos tiene que ver justamente con el manejo de incertidumbre, por ejemplo, la capacidad o digamos, del manejo del rechazo ante las ventas, ante la cobranza, como cosas de este estilo que es común que pasen y que hay que estar en el día a día como si fuéramos al gimnasio, ¿no? Haciendo todos los días es una disciplina. Resiliente, ser mantenerse constante, la motivación cuando las cosas no están funcionando como tú quisieras. Tienes toda la razón, ¿no? Y además fíjate que acabas de decir algo clave, porque los negocios al final del día son cíclicos. Nos guste o no nos guste, es así, ¿no? Ojalá siempre fueran hacia arriba y siempre en crecimiento, ¿no? E incluso aunque siempre vayan en crecimiento, hay situaciones a veces adversas. Entonces, lo importante es cómo lo sacamos adelante y cómo seguimos avanzando. Efectivamente, son subidas y bajadas, ¿no? Al final del día. Pero el promedio, generalmente, cuando le apostamos con un buen modelo, con la disciplina, con la constancia, las probabilidades de éxito pues son mayores, definitivamente. Y yendo a tu segunda pregunta, justo a quienes tienen quizás el día de hoy ya su proyecto caminando, creo que primero habría que hacer una distinción, seguramente ya lo han visto muchos, tú mismo quizás, pues hay obviamente sectores muy afectados y hay sectores que se han vuelto multimillonarios, ¿no? O sea, en realidad estamos viviendo como un columpio, digo yo, ¿no? O sea, hubieron unos que se fueron hacia abajo, hablemos particularmente del sector turismo, entretenimiento, restaurantes, convenciones, todo esto, hotelería, viajes, todo esto evidentemente está muy afectado, pero si nos vamos del otro lado de la balanza, pues el sector de alimentos y bebidas, de producción agropecuaria, del sector salud, del sector tecnológico, pues han ido como cohetes hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es ver el qué y el cómo nos podemos mover en este balance para entender las tendencias, cómo vienen y a dónde van, porque nos estamos topando mucho con, no, pues cuando pase, espérame, es que quién sabe cuándo pase, y además hay un ejemplo que me gusta mucho, que no es mío, es de teóricos, va a sonar medio exagerado, pero es que me gusta mucho, de la física cuántica, va a sonar, digo, rebuscado, pero es bien simple. Si tú colocas una moneda arriba de la vía de un tren y el tren le pasa encima, por más que tú quieras regresar a que la moneda sea exactamente la misma, no va a ser viable. Ya no hay manera de que haya un proceso físico o de manufactura para que ese metal, a menos de que se vuelva a fundir y vuelva a pasar, pero de otra manera ya no regresa a ser la misma. Entonces, creo que esta contingencia es eso, nos pasó el tren por encima y no hay manera de regresar de la misma manera, hay que estar muy atentos a los cambios. Estudiando varias tendencias y lo que está ocurriendo, quizás tendríamos que ver tres escenarios que sobre todo los economistas y los estadistas nos están proyectando con referencia a pues cómo ha sido históricamente una crisis económica. Vamos a verlo desde ese lugar, porque ahora tenemos la sanitaria y esa nos trajo la económica. Históricamente en la humanidad a veces han sido crisis de seguridad, a veces han sido crisis de guerra, a veces han sido crisis de malos manejos políticos, lo que sea, burbujas incluso que ocurren para los economistas, ¿no? Inmobiliarias, tecnológicas. Entonces, es algo que siempre ha existido y aquí podemos tener tres tipos
de recuperación y hay que prevernos para estos tres escenarios. El que se denomina el DV, ¿no? La letra V, donde pues, viene la bajada, pero también así como caemos, viene la subida, viene rápido. La recuperación en U, en simplemente U de único, donde viene la bajada y tarda un poco más, pasamos más tiempo en la parte, digamos, de crisis, y entonces viene la subida. Uh-huh. O el modelo L, donde viene la bajada y permanece mucho tiempo la parte, digamos, en situación un poco más crítica, y entonces vendrá la recuperación, que es más de largo plazo. La primera generalmente ocurre antes de los 12 meses, la segunda entre 18 y 24 a 36 meses, y la tercera es a más de 3 años. Históricamente, fíjate que me di a la tarea de investigar, una recuperación tipo L, es decir, que nos llevara más de 3 años, solo ha habido una, que fue la crisis de 1929, que tuvieron particularmente los americanos, pero eso nos afectó a todos, ¿no? en el mundo entero. Que sí tardó más de 6, 7 años en venir la recuperación, pero salvo eso, incluida la de 2007-2008, han sido recuperaciones de 18 meses, 24 meses, 36 meses en diferentes escenarios. Entonces, ahí lo importante es, para quien ya tiene su proyecto, ir monitoreando cómo se va dando esta recuperación y prever diferentes escenarios. Es decir, ¿qué pasa si tenemos un escenario de recuperación pues muy positivo, sobre todo, por ejemplo, por sistemas de tecnología emergentes o que ya salga la vacuna y con eso rápido todo el mundo se reactive? Pues ahí definitivamente entrarle, por ejemplo, al tema del comercio electrónico, ya lo estamos viendo, es clave, ¿no? O sea, digitalizar la pyme en este momento, ya no hay que esperar, este es un ya, sí o sí. ¿Qué pasaría si es más tardado? Por ejemplo, si nos vamos a un 15% de tiempo adicional, que fuera más de 36 meses, más de año y medio, esta recuperación, y donde además se empiezan a afectar ya los bienes de consumo o incluso industrias que son clave como la sanitaria o la energética, que pudiera ser ahí ya más complicado, definitivamente nos tenemos que reinventar a toda velocidad con un plan muy estratégico de ventas anticipadas hoy. O sea, no hay que esperar a que ocurra, sino hoy hay que sacar adelante sistemas de promociones, de preventas, de estrategias incluso de comunicación, porque la competencia va a venir sumamente fuerte y es muy importante que tengamos pues la paciencia y la perseverancia para esta recuperación. Y va a implicar rediseñar por completo el modelo de negocio definitivo, y eso va a depender pues de acuerdo a cada sector, ¿no? Habrá diferentes prácticas. Y si, por ejemplo, traemos un modelo en L donde la recuperación sea mucho más larga, definitivamente hay que empezar ya hoy a diversificar productos, servicios y mercados. Es decir, no podemos seguir esperando que vamos a tener el mismo servicio o el mismo producto para el mismo mercado. Hay que hacer ya una estrategia de diversificación lo más amplio posible dentro de lo que se pueda, ¿no? Quizás hasta reconversión de la empresa, de su giro, de su propuesta de valor, y hay que hacer una planeación muy concreta. Aquí voy a hablar del deporte, ¿no? Del fútbol, de estrategias a la ofensiva y a la defensiva, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para mantenerle? Luego, ¿qué tenemos que hacer ante las diferentes contingencias? Con productos claramente diferenciados, servicios claramente diferenciados. Y me voy a permitir ponerte un ejemplo que acabo de leer, a qué me refiero con esto, ¿no? Para aterrizarlo así, algo muy, muy concreto que me encantó. Esto ya fue en abril, pero hoy creo que ya un poquito más lo empiezan a hacer, pero todavía no tanto. Los restaurantes que si bien empezaron a vender a domicilio, hubo uno en particular que lo que decidió fue sí mandar la comida a domicilio, pero preelaborada, digamos, ¿no? O sea, tú decías, oye, somos 3 personas o somos 4 y no te mandan todo preparado. Te mandan los ingredientes previamente picados, en cantidades, dividido, lo que sea, y te llega así. Y después te lo mandan y, digamos, una hora antes de las 2 de la tarde de Ciudad de México, vamos a suponer que es el promedio de la hora de comida, la 1 de la tarde, te conectan vía Facebook Live con el chef y el chef te da la clase de cocinar, ¿no? Con los ingredientes ahí. Está bueno. No nada más es el envío del ingrediente, es cómo te construyo una experiencia personalizada. Claro. Y me transformo con lo que hoy tengo. Así que creo que va por ahí.
Oye, ese negocio, es que es eso, la generación de valor. Parece muy fácil identificarla cuando te la presentan, pero crearla creo que es todo un reto. Para terminar, la verdad, qué buenos ejemplos, Samuel. Muy interesante esto que planteas, este modelo de negocio. Creo que uno detecta, cuando detectas valor, todas las personas no lo pueden negar. Es como el talento, no se pueden negar cuando tienes una buena voz, cuando puedes cantar, y creo que así también con el valor. Fíjate que quisiera terminar con la pregunta que algunos libros que he leído recomiendan siempre enfocar tu emprendimiento a algo que tú conozcas y sepas, un nicho en donde tú tengas algún conocimiento, un valor que tú puedas aportar en el mercado y que no te lances en un nicho que tú no conozcas. Actualmente, con toda esta pandemia, me he encontrado empresarios, amigos, compañeros y de todo tipo de gente que migran su modelo de negocio, tal vez en áreas enfocadas a la salud, enfocadas a la sanitización. ¿Es recomendable eso? Con esto termino. ¿Tú qué sugieres para diversificarse, migrar de modelo de negocio? Fíjate que, digamos, eso es lo que llamamos un negocio de oportunidad, quizás, pero no sabemos qué tan sustentable va a ser en el tiempo, ¿no? Porque sí, ahorita hay una gran demanda, quizás, de todo lo que. Y ya empieza a pasar, en realidad, porque ya hay tanta oferta de. Desde el gel sanitizador hasta las mascarillas, como todo, las cubrebocas, como hay tanta cosa ya de oferta que quizás valdría la pena ver si realmente es. Eso construye negocio o empresa. Y siempre me gusta también hacer esa diferencia porque un negocio, pues, vendí un coche. Una empresa, pongo una agencia que venda automóviles, ¿no? Entonces, quizás ahorita entrar en algo que sí es una oportunidad y puede generar algo de ingresos, absolutamente, y vale la pena, pero no necesariamente a eso se dedica la empresa, ¿no? Creo que mencionas algo muy importante. Donde también lo observamos mucho, muchas personas que se lanzan a emprender es más por imitación, sin conocer el mercado, sin conocer las tendencias, sin conocer las oportunidades. Entonces, sí hay que detectar nuestro propio talento y pues si es algo que, a ver, si sí o sí yo quiero entrar a, no sé, voy a suponer nuevamente a un restaurante, a lo mejor no sé nada de restaurantes, bueno, pero me busco al socio, a la socia que sepa, que traiga la experiencia y yo la voy construyendo y si no hay que ganarla, entonces. Brincar así como ahorita directo a, pues sale, no me dedico a vender geles, vamos a suponer, sin conocer cómo se está moviendo solo porque hay una aparente demanda y estamos cayendo en un exceso de oferta de geles. Entonces sí creo que sí hay que alinear las competencias y talentos sin perder de vista el giro de la empresa y sobre eso hacer la reconversión a cómo hacemos esta entrega de propuesta de valor diferenciada. Usando pues lo que hoy tenemos disponible como tecnología o diferentes medios para construir, digamos, experiencia. Samuel González, director de la Fundación E, te agradezco muchísimo. Tú, con más de 20 años de experiencia dentro de este sector, creo que ha sido una plática muy constructiva. También espero que nos acompañes en algunos momentos en las transmisiones que hago a diario con empresarios, con emprendedores también, porque creo que quedan varios temas y uno en particular que no tocamos y que creo muy relevante es el comercio electrónico, los negocios online, cómo hacer, qué competencias hay. Pero la verdad es que toda esta información creo que nos das es muy valiosa, muy importante en estos momentos y pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este programa, Samuel. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti y por supuesto voy a estarme ahí sumando con ustedes. Perfecto. Amigos, pues estamos llegando al final de esta transmisión. Les agradezco mucho estar en contacto con nosotros. Por favor, si dejan sus comentarios, vamos a tratar de resolverlos, de poner aquí la página de la Fundación E en los comentarios para que ustedes hagan contacto con nosotros, puedan preguntar y se sumen a estos contenidos sobre emprendimiento y negocios. Mi nombre es Miguel Ángel Payares. Hoy tuvimos a Samuel González, director de la Fundación E, y vamos a continuar con estos programas. Miércoles 8 de la noche, ya saben, por YouTube y por Facebook, Ideas Negocios MX. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Samuel. Hasta pronto.